ya tenemos nuestro makefile, ya tenemos algo que escribir, ya tenemos código con las PTC. Ahora vamos a intentar pintar algo en pantalla. Como tenemos una ventana de 640x360, yo lo que voy a hacer es que me voy a crear directamente un array de 640x360 píxeles. Pero ahora, como tengo los píxeles en RGB alfa, ahora me ocupa cada píxel un entero, lo que es lo mismo, 32 bits. No es como teníamos en Amstrad. Algunos os veo con cara rara. Ahora lo veré. Primero voy a coger mi librería de tipos que me gusta a mí más. Y me voy a crear un array. Un array de 640x360. Un array. Sin más. Son 640x360 bloques de 32 bits. Cada bloque de 32 bits es un píxel. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es que el bucle for lo rellene, por ejemplo, y lo pinte. El bucle for lo que tiene que hacer para pintar es esto. Ya está, con eso pintaría. Pero ahora tengo que rellenar. Dime. La máquina objetivo es de 64. Dime. ¿Por qué hago esto en el bucle infinito? Porque lo que voy a hacer todo el rato es rellenar la pantalla, ahora mismo de una forma que es igual, luego lo intento cambiar para que rellene cosas distintas, ¿vale? Y la idea es, relleno la pantalla con cosas y la actualizo. Esta es la idea, ¿sí? De momento con cosas estáticas. He puesto mal esto, he puesto CST. D. Tengo un problema. Compilado, sí. Lo que no sé es si puede estar pasando algo fuera del bucle infinito. No vaya a ser que la hayamos liado. Vamos a comprobar que esto va. Peorado la cosa, ¿no? Esto es void, así que no es eso. Funciona, pero si le hago un close, ya no. Si le hago un close, se enfada. Ah, bueno, si le hago un close, se enfada probablemente porque no le da tiempo a abrirla. Pero bueno, el bucle for sí va. Pero no estamos pintando. Vamos a probar a hacerlo fuera. O a lo mejor es esto. Eso es. He puesto la codificación mal. Por ahí va, pero lo que he hecho es que he pintado todo de alfas. Entonces era todo transparente. Ya tenemos todo rojos. ¿Vale? Ahora sabéis cómo podríamos pintar un sprite. ¿Sí? ¿Cómo podemos pintar un sprite? Poniendo los píxeles en el array donde corresponda. Bien.
Venga, un sprite de 4x4, por ejemplo. ¿No? Esto es rojo, ¿no? Podemos añadir verde y azul. Y rojo también, al final. ¿Sí? ¿Y ahora cómo pintamos el sprite en pantalla? ¿Cómo pintamos el sprite en pantalla en la posición 0,0? ¿Cómo? ¿Le sumo 4x4 a qué? No, le quitas 4 al Winnie y al Faye y pintas antes de lo otro, pintas el sprite. Antes de, le quito 4 al Winnie y al Faye y antes de lo otro. Pintas el sprite y luego haces el bucle. No he entendido nada. La primera, que es en donde empieza la pantalla. Copiaremos las 16 primeras posiciones al principio de la pantalla, ¿vale? ¿Así? Ah, vale, entonces, ¿qué hago? Un bucle de 4, ¿vale? Y bucle de 4, ¿qué más? Sí. ¿Pintar en I por J? Voy a pintar en I por J, sí. I por el ancho más J. I por 640 más J. ¿Sí? Y ahí pinto sprite I. ¿Sprite qué? I más J. Esto me interesa verlo porque aquí vamos a ver cosas que normalmente hacéis y que se pueden mejorar mucho. Mi sprite, si yo estoy en la I es la coordenada I y la J es la coordenada X, ¿sí? Porque lo he puesto así en este bucle. ¿Vale? Entonces, si yo estoy en la I 0 y le voy sumando J, estaré J 1, 2, 3... Y cuando la I valga 1 y la J valga 0, esto de aquí va a ser 1 más 0, volverá al 1. No es lo que quiero, quiero coger el siguiente. ¿Estáis entendiendo? ¿Eh? Mi sprite tiene posiciones 0, 1, 2, 3 para la primera fila y luego para la segunda son 4, 5, 6, 7, para la tercera son 8, 9, 10, 11, esas son las posiciones. Entonces, cada 4 posiciones es una fila. Si pones J es igual a I, pone J más J. ¿Para qué quiero poner J igual a I si las me están contando su X y su Y? Vamos a ver. I por J más J, muy bien. Vamos a ver si lo dibujamos, ¿no? Esto es un sprite, ¿no? Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto es el sprite. Esto es el sprite, ¿sí? Mi variable J va 0, 1, 2, 3. Mi variable I va 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Cuando la I vale 1, el primer valor que yo quiero coger es este. Cuando la I vale 2, el primer valor que yo quiero coger es este. Y cuando la I vale 3, el primer valor que yo quiero coger es este. Esto en memoria está seguido. ¿Vale? Yo lo pongo así porque el sprite lo quiero así. Pero esto son posiciones seguidas en memoria. Mi sprite es un array lineal.
¿vale? Tiene la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, ¿vale? Dime. Pero aquí es con el ancho del sprite, es justo lo mismo, que es 4 por i más j, y para ponerlo igual aquí, 640 por i más j. El ancho del sprite es lo que recorro con las filas. Cada fila me recorre una vez el ancho del sprite, y luego la j dentro de ese ancho se mueve uno a uno. ¿Sí? Bueno, teóricamente esto debe pintarnos un sprite al principio de la pantalla, ¿lo hará? Seguramente sí. Vamos a ver. Ahí sí, compilamos, casi mejor, ¿no? Está ahí, ¿eh? Está ahí. Ya, es que es muy pequeño. Espera, espera, que voy a poner la lupa. ¿Veis ahí el sprite? Rojo, verde, azul, rojo, ¿no? ¿Lo veis, no? Ahora sí se ve, ¿no? Es que son 4x4 píxeles el sprite. Ya no estamos en el Amstrad. Es que en el Amstrad se veía, claro. Claro, aquí no se ven. ¿Vale? Es más pequeño que el mouse, no sé si lo veis, que el puntero. ¿Vale? Hemos pintado un sprite y lo último que vamos a hacer hoy es fijarnos en cómo esto lo podemos hacer un poco mejor. Lo que hemos hecho es tener en cuenta que nuestra memoria de pantalla es un array y nuestro sprite es un array. Lo que pasa es que en ese array tenemos una fila y a continuación otra fila y a continuación otra fila. Y en la pantalla nos pasa lo mismo. Tenemos una fila de 640 píxeles y a continuación otra de 640 píxeles. Por eso estamos haciendo estas multiplicaciones. Porque cuando quiero pasar a la fila 2, lo que hago es 640 por 2. Los 640 al principio, los 640 siguientes y ya llego a la siguiente fila. ¿Vale? Es lo que estoy haciendo aquí. Pero esto es ridículo. Porque screen, sin tocar nada, apunta al primer byte. Yo no tengo que hacer ningún cálculo. Screen es un puntero al principio de la pantalla, ya apunta al primer byte. Y si yo quiero que apunte al segundo, solo tengo que hacer screen más más. Y si quiero que apunte al tercero, screen más más. Si yo en cada iteración del bucle estoy haciendo este cacho de cálculo y en cada iteración del bucle estoy haciendo este cacho de cálculo para que pase del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Es ridículo. ¿No? Dicho así suena más ridículo todavía, ¿verdad? Eso no está bien. Entonces yo, como no quiero cambiar el puntero a screen, lo que hago es cogerme otro puntero, P, PSCR, por ejemplo, y lo pongo que apunte a screen. Y ahora puedo hacer cosas como esto. ¿Vale? La primera vez que yo entré en este bucle, PSCR está apuntando al principio de la pantalla, al primer byte, al primer grupo de 4 bytes de la pantalla, que es el, porque es de tipo 32. Y con esto escribo 32 bits al principio de la pantalla, que es el primer color. Y con este más más paso a los siguientes 4, porque como es de tipo 32, este más más me suba 4 bytes, un Win32. El único problema que tengo es que cuando termine una fila, el principio de la siguiente fila no está en el siguiente byte. O sea, yo aquí al principio era posición 0, 1, 2 y 3. Y la siguiente va a ser la 640, que es justo la que está debajo del 0. Y aquí me tendré que hacerle otra suma cuando ya he terminado. ¿Qué le tengo que sumar aquí a PSCR? 636, pero eso ¿cómo lo has sacado? El ancho de la pantalla menos los 4 que ya he pintado.
he desplazado 4 para llegar al 640, desde el 4 es más 640 menos 4. Y ya está. Con 4 sumas estoy haciendo lo mismo que antes estábamos haciendo con 4 multiplicaciones y 4 sumas. ¿Vale? Lo mismo si lo hago con el sprite. Y aquí ya no tengo que hacer nada, porque el sprite, yo pinto el byte 0, o el byte 0, el píxel 0, el píxel 1, el píxel 2, el píxel 3, y el siguiente que tengo que pintar es justamente el siguiente, el píxel 4, porque es más pequeño que la pantalla y se acaba. ¿Sí? Si esto lo he hecho bien, ahora debo de tener... mi sprite pintado, y lo que acabo de hacer es una aceleración brutal. No es tontería, o sea, esa chorrada que acabo de hacer, si ahora yo hago un juego aquí, que esto, las PTC, lo que tiene es que es por software, estoy pintando todo por software. Si yo ahora hago un juego aquí en el que quiero pintar sprites, puedo pasar de pintar 100 a pintar 1000, probablemente, por ese cambio que acabo de hacer. No es que en los bucles haya que evitar multiplicaciones, lo que os he querido enseñar con este ejemplo es, tenéis que pensar si no estáis haciendo cálculos innecesarios a veces, y sobre todo en los puntos críticos de vuestra aplicación. El punto crítico de un juego como este, de esto que estoy haciendo que es un prototipo, como siempre va a ser el renderizado, porque este renderizado es por software. Pero es que vuestro renderizado, también, aunque sea por hardware, si hacéis algo que requiera 10 veces lo que se podría hacer con 10 veces menos, pues la tarjeta no va a dar 10 veces más por magia. Si lo hacéis con 10 veces menos, podréis hacer 10 veces más cosas. En todo lo que sea crítico, este tipo de detalles hay que saber hacerlos. Esto que estáis viendo ahora, este código, entiendo que lo entendéis porque hemos estado manejando punteros en ensamblador. Y ahora entendéis muy bien lo de muevo un puntero, escribo en un sitio. Si hubierais visto este código antes de empezar las clases, probablemente habríais mirado y no lo habríais entendido. ¿Vale? Y ahora ya os he dicho, no, es que estoy en la posición, me muevo una, me muevo una, me muevo una, me muevo hasta aquí, porque esto lo habéis hecho a mano. Y ahora es cuando apreciáis el valor de C, en el que yo aquí no tengo que contar cuántos bytes me muevo, porque esto es un tipo de 32 y le digo más, más, y pasa al siguiente tipo de 32. Y si yo ahora esto lo cambio por int16, él solito se ajustará a ir de 2 en 2. ¿Vale? Que es lo que se llama aritmética de punteros. Sí, aritmética de punteros. Si yo ahora en vez de tener uint32 tuviera un tipo sprite, que estuvieran guardados sprites en memoria y cada uno ocupase 107 bytes, ese más más sumaría 107 bytes, que es el tamaño de un sprite. Yo este más más suma 1 al tamaño del tipo que tiene eso. Tú no tienes que saberlo, ya, aunque cambies. Si yo esto fuera como digo, si esto fuera como digo yo un sprite, yo solamente haría más más y no tocaría este código aunque sprite cambiara y le añadiera cosas, porque lo que sumo aquí es el tamaño del sprite. Antes tenía que hacerlo a mano, calculando el tamaño de las entidades, siempre para que luego sumase el tamaño de las entidades. Porque si no, mis entidades cambian de tamaño y yo tengo que sumar más bytes. Eso lo hace C directamente, no C++, C lo hace con la aritmética de punteros. Bueno, tenemos una base. Hasta aquí yo creo que lo dejamos. Con esto tenemos ya para la semana que viene empezar a construir un juego. Porque ya tenemos un makefile. Un makefile que hace cosas. Yo el makefile para la semana que viene lo voy a adaptar para que compile bien, pero no lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque ese trocito que queda de hacer que se adapte una cosa a la otra es trabajo vuestro. Y con lo que he hecho no os debe de costar mucho más hacerlo si investigáis un poquito. ¿Vale? Entonces lo podéis adaptar para ya tener un makefile que todo lo que metáis en SRC se compila, va a OBJ, todo listo.
Ya veis cómo se compilan las librerías, ya habéis visto cómo se enlazan las librerías. Veremos alguna cosa más probablemente de enlazar librerías, porque sé que os va a dar problemas. ¿Habéis visto cómo puedo buscar un símbolo de una librería que me falta en mi librería del sistema para saber en qué librería está? Esto es importante porque gracias a eso no tenéis que buscar en Google y romperos la cabeza a ver si alguien en Google sabe dónde narices está este símbolo. Lo miro en mis librerías y me veo automáticamente dónde está, enlazo y listo. ¿Vale? Yo me voy a dedicar a hacer mi juego en software, por una razón muy sencilla. Yo quiero que aquí lo que veamos sea para que entendamos mejor todo aquello de lo que carecemos, que es de conocimiento en detalle de cómo trabajar la programación bien. Nos vamos a centrar en programar bien y no en la parte de 3D, que para eso tenéis la asignatura de gráficos. Tenéis gráficos avanzados, ahí miraréis 3D. Aquí vamos a ver cómo programar bien. Y el software tiene la ventaja de que nos va a hacer como Amstrad. Cuando programemos mal, chillará. ¿En hardware o en software? Quiere decir aprovechando la aceleración gráfica que te da la tarjeta o no. Aquí todo lo hago con la CPU y no uso la GPU. Todo el trabajo lo está haciendo la CPU, yo estoy copiando a mano. Estoy diciéndole copia de aquí a aquí y todo esto se traduce en ensamblador de la CPU y es la CPU la que coge como en Amstrad, lo meto a un registro, lo copio a otro sitio. O lo copio directamente de un sitio a otro sitio, pero la CPU. La gráfica, esa parte, a la gráfica yo le mandaría comandos para que ejecutase cosas y ejecutaría cosas independiente de la CPU, pero aquí no estoy tocando la gráfica. Aquí es todo el trabajo de la CPU y eso, como además lo estoy haciendo en un solo hilo, no estoy haciendo multihilo, en cuanto yo aquí haga cualquier burrada, que os vais, en cuanto yo haga cualquier burrada aquí, cualquier cosa que requiera más cálculo del necesario, mis frames van a hacer así, en picado, directamente. De hecho, los frames que tengo ahora no los he medido, pero no serán muchos. Con esto de rellenar una pantalla de 640x360, que no es demasiado, probablemente los frames que yo esté sacando ronden los 800.000 como mucho. No va a ser más, en una pantalla de 640x360. ¿800? O 1.000. 800 o 1000, no 800.000, que no lo conseguiría ni con la aceleradora probablemente, ¿vale? No sé si pintando una pantalla en negro sin actualizar o el bucle infinito sacan 800.000, tendría que medirlo, ¿vale? 800 o 1000, que no es mucho porque en cuanto pinte tres sprites eso va a hacer así, directamente, y eso me va a obligar a hacer las cosas bien diseñadas, no puedo hacer cosas que chillen, ¿vale? Decidme, ¿alguna duda que tengáis de todo lo que hemos visto antes de terminar? Dime. Es una cosa de tres y es muy significativo poner el operador este incremental del ancho detrás de la variable. Esto es una pregunta clásica porque todos habéis oído aquello de si hago preincremento o postincremento, uno es más rápido que otro, ¿no? Todos habéis oído eso de pon más aquí y no lo pongas aquí, que es más rápido. ¿Alguno sabe por qué? Era porque, primero, porque cuando ponía detrás, primero evaluaba y luego calculaba. ¿Y suena algo así? A ver, esto es por el significado que tiene más aquí y el significado que tiene más aquí. ¿Vale? Esto se llama pre-incremento y post-incremento. Pre-incremento significa, antes de operar con este valor, lo tengo que incrementar. Imaginemos que yo hubiera construido una expresión como esta. Lo voy a poner aparte que será más claro. Si tengo un valor en i, por ejemplo, un int i igual a 5, y yo pongo esto, int j igual a más i por 2. Esto significa incrementa i y luego multiplica por 2. Si yo hago esto otro, esto significa multiplica por 2, es decir, usa el valor antiguo de i y luego la incrementas. Y de hecho, según cómo lo ponga en una expresión, dependiendo de cómo esté, puede estar indefinido lo que haya. Porque
en algunos casos, según qué expresiones, como por ejemplo esta. Que es, usa el valor del puntero y luego lo incrementas, dependiendo de la preferencia de operadores y de cómo lo implemente el compilador, esto es comportamiento indefinido. Podéis tener suerte porque muy probablemente los compiladores principales, C++ y Clang, o sea, G++ y Clang, van a hacer lo mismo en este caso, pero el comportamiento no es definido. Tenéis que tener cuidado, pero quitando esto, la diferencia es lo que significa. Aquí significa que tengo que usar el valor antiguo de i y luego sumarle. Y en el anterior significa que actualizo el valor de i sumando 1 y luego multiplico. Si estoy haciendo algo con una i, que es un int, pues esto no se va a notar la diferencia. Pero, en general, lo que significa esto es que tengo que guardarme de alguna manera el valor antiguo de i para usarlo y cuando ya haya hecho la operación, sumar a i. Mientras que de la otra manera, si fuera solo con enteros, haría un inc y luego lo demás. Y no tengo que guardar valores ni nada. Como digo, en un entero no se va a notar. Esto donde tiene potenciales problemas es cuando este i es otra cosa. Si esta i fuera una matriz que tiene una operación más, que por ejemplo le suma 1 a todos los elementos de la matriz, o si fuera un sprite al que al hacerle más lo mueves a la derecha, no lo sé, me invento cosas, que puedes hacer más a un tipo definido, el hacerlo pre y post puede significar exactamente eso, que tengas que tener una copia doble de algo grande para poder hacer un post-incremento mientras usas el anterior y luego incrementas el siguiente para volverlo a poner. Ese es el motivo por el cual el más posterior puede, en algunos casos, tener un coste de rendimiento. Pero en general se aplica solo a tipos grandes. A un tipo del sistema es raro que eso te genere un coste de rendimiento, a no ser que la operación sea una operación matemática compleja que la haces millones de veces en un punto de un cálculo de, yo qué sé, de una rutina de vectores, y hay una diferencia de un ciclo, y lo has hecho un millón de veces y tienes un millón de ciclos de diferencia. ¿Vale? Pero normalmente en lo otro no lo vas a notar. En un for, que es lo que se suele hacer aquí, no lo vas a notar, porque aquí no hay ninguna operación más que incrementar, da igual que sea pre que post, no la hay, si es un valor entero. ¿Vale? Si es un tipo definido, puede que el coste lo tengas igual, porque eso llama a operator más, que es una función. Y si, según cómo esté implementada, puede ser un coste. ¿Está claro la diferencia? Como siempre digo, para estas cosas no os quedéis nunca con las reglas que os dan de pon siempre más delante, que el más por detrás es más lento. Esa regla, aunque genéricamente no está mal, no quedarse la regla es una tontería porque os impide conocer, que es lo que hace falta. Cuando conoces lo que pasa, tú ya decides dónde lo pones y por qué lo pones. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Cuando a un array le haces punto size, ¿lo que realmente te da es la posición menos 1? Cuando a un array le haces punto size, a un array tipo array básico de C no le puedes hacer punto size. Te referirás a un vector o a un std array. ¿Vale? Si le haces punto size te da el tamaño. Pero te lo da calculando. No, el tamaño es el número de elementos que tiene y normalmente el tamaño de un array o de un std array o de un vector lo tiene almacenado él. Te lo devuelve. Y el tamaño es el número de elementos. Nada más. Que claro, si tú tienes 4 elementos, son el 0, 1, 2 y 3. Por tanto, tú eso lo que sueles decir es que haces size menos 1 para el último elemento. Porque el último, como empieza en 0, es menos 1 el tamaño.